Señoras y señores, Ron Las Bandidas, el mejor ron del mundo, los invita a vivir la experiencia multimedia que marcará un hito en la historia de los eventos publicitarios más importantes del planeta. Un viaje alucinante que los llevará a una época lejana, donde conocerán la historia de tres mujeres, tres hermanas intrépidas que vivieron en el delito, que encontraron su redención en el amor y que compraron las tierras donde hoy por hoy se produce el mejor ron del mundo. Ron Las Bandidas. No, que le suban un poquito el brillo a la pantalla. No, que lo dejen así, está perfecto. Pero cómo está oscuro, Fabi, mira. Está perfecto. Que lo dejen así. No, pues. Fabiola, ¿quieres algo de ver? No, gracias. No, yo sí que me muero de la sed. Oye, esa pantalla está muy oscura, Fabi. Está muy oscura. ¿Está perfecto? No, me avisas cualquier cosa. ¿Desde cuándo no entras a duchas ajenas? ¿Y tú? ¿Qué haces vestida como gente? Te hubieses disfrazado de lo que eres. Como también pensé que en este momento estabas en tu madriguera. ¿Qué haces acá? Yo no sé por qué me odias tanto. Mejor dicho, sí sé. Supongo que fue muy duro comprobar que tu marido te engañaba. Si tuvieras una pizca de vergüenza, no te atreverías a mirarme a los ojos. Pero ya sé. Ya sé, Malena, la clase de perra que eres. A mí no me ofende quien quiere, sino quien puede. Y no eres precisamente tú, una amargada que no le da la talla a su marido en la cama. Te vas a tener que tragar tus palabras, Malena. Sí. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Voy a matarle! Suerte que la gente pensara que todo fue parte del espectáculo, pero tú has tenido que evitar esa pelea. No, ¿sabes? Entonces yo no iba a permitir que esa desgraciada barriera el piso conmigo. Y ahora resulta que la culpa es mía, no, ¿verdad? No, la culpa es mía, Corina. No, Fabio, yo no estoy diciendo que la culpa es tuya, solamente que has tenido que controlarte un poco. Es que te veo muy susceptible. ¿Qué es lo que te pasa? Cori Alonso me engañó con otra mujer. Pero eso no es lo más grave. Esa mujer se llama Malena. No, ya va. No, ¿de qué estás hablando? Que Alonso y Malena son amantes, Corina.